neutro en carbono, hablando de mayor planta fotovoltaica del país, tenemos que hablar también de la provincia de Mendoza. Claro. Y ahí tenemos que hablar de la bodega Trivento. Por eso vamos a hablar con su CEO, con Marcos Jofré. Muy buenas tardes, Marcos, La Melga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo andás, Pablo? Buen día. Buenas tardes, estamos cambiando ahí de... Buenas tardes, gusto en saludarte. ¿Qué temperatura hace en Mendoza? Eso quiere decir que sos un CEO muy ocupado, pero yo siempre, además de admirarte y de quererte mucho, siempre resalto esto: es un CEO que llegó de la mano de la sustentabilidad. Marcos, antes de ser CEO de la compañía de Bodegas Trivento, fue el responsable de sustentabilidad. Entonces, qué importante que en la alta dirección, en la cabeza de una compañía, haya ADN sustentable, por decirlo. Y no es nada loco decir que fue la primera bodega que logró ser neutra en carbono y que tiene la mayor planta fotovoltaica del país. ¿Es así o no? Hay que lucirse. Sí, bueno, ahora lo de la planta en su momento fue la mayor inversión privada. No sabría decirlo ahora porque creo que, gracias a Dios, se están haciendo un montón de esfuerzos, así que espero que no hayan pasado varios, pero en su momento fue la planta en versión privada en una empresa más importante. La verdad que fue un gran avance para nosotros el poder aprovechar todo lo que tiene que ver con la potencialidad que tiene en una región como Cudo el Sol. Digamos, cuando uno ve los potenciales para poder hacer una producción de energía verde propia, la verdad que el sol en Cudo tenemos una intensidad solar muy buena en muchas partes del año. Entonces, nosotros aún la planta esta, si bien no alcanza para cubrir toda la necesidad energética, vamos a seguir invirtiendo tanto en esta bodega como en la bodega que recientemente adquirimos en Drummond. La idea es seguir invirtiendo. Sí, es verdad que por momentos, por ejemplo, en un domingo al mediodía, por ahí estamos inyectando, lo cual para nosotros inyectar energía eléctrica a la red es un orgullo poder... Marcos, te hago un alto ahí, te hago un alto. Como demandante. Perdón que nos pisamos porque a veces el Zoom nos permite esto, te hago un alto y digo, vamos a números, 918 paneles solares, corregime, ¿es así? Sí, sí. ¿Cuánto generan esos 918 paneles? Son 260 kVA. Según él, como que esa es la potencia instalada, en algunos momentos tiene mayores picos de producción y demás. Eso. Entonces genera 505 megawatt año, sí, de energía limpia, prox. Sí, sí, claro, sí, un poquito más quizá. Por eso. Ahí estoy metiéndome en la app, porque tengo una app que me va diciendo. Al instante. Momento, al instante, pero. A ver, lo tendría. Te lo debo, pero te lo paso en un ratito, Bueno, pero esto habla del compromiso que tiene la compañía y el compromiso que tiene 2050 de carbono neutral. Recién estaban mostrando un ejemplo a nivel nacional, Neuquén. ¿Qué significa para la industria vitivinícola ser los primeros, como vos decís, ojalá nos superen? Esto habla de ser sustentable 100% y entender que esto se puede compartir con algún colega o con otra industria, pero ¿qué significa haber sido los primeros dentro de la industria y mostrar el camino? Contanos vos que tenés una experiencia sustentable. Bueno, el gran compromiso de Carbón Neutral 2040 es muy importante porque nos pone en un compromiso en el tiempo que claramente adherimos porque creemos que es el camino y nos exigimos porque nos pone un plazo, nos pone pautas, tenemos que trabajar fuertemente, empezar a ponerle no solo algo aspiracional, sino poner plazos, poner metas. Nosotros venimos reduciendo nuestras emisiones año a año porque la sustentabilidad no es solo comprar paneles y ponerlo en un techo o comprar energía verde, digamos, no es lo que estamos buscando, sino significa reducir tu impacto ambiental a pesar de tu crecimiento. Y esto es muy importante, porque la empresa no solo se reduce a ir bajando las emisiones, sino que Trivento es una empresa con mucho crecimiento, y a pesar de eso nos
buscamos reducir. Entonces eso significa, por ejemplo, cuando planteamos la nueva bodega, la planteamos ya con las mejores prácticas, porque la idea es que partir con uno crece en volumen, entonces tiene muchas cosas que preguntarse, cómo este crecimiento mayor orgánico de la compañía no tiene impacto, o cómo en el total de la compañía voy a reducir mi impacto para que este crecimiento no sea un retroceso. Entonces, realmente no, este 2040 neutral para nosotros es como es nuestro gran objetivo. Te diría que es tan grande ese objetivo como el de crecer comercialmente. Tiene que ser un crecimiento sostenible y tiene que ser cuantificado y certificable. ¿Cómo se certifica esto? Bueno, nosotros tenemos muchas maneras de certificarlo. Obviamente, cada una de las cosas que nosotros enunciamos o cada uno de nuestros progresos tiene que estar respaldado. Muchas veces no tiene que quedar en un claim, en una declaración. Eso creo que le va en contra cuando no tiene un sustento validado y realmente escrito. Creo que va en contra de la sustentabilidad, hasta que pierda credibilidad. Entonces, nosotros somos muy estrictos en cada cosa que decimos, cada pasito que damos, está respaldado por una acción que sea medida y respaldada. Nuestra huella de carbono está certificada, nuestros reportes están verificados. Nosotros estamos hoy reportando cada 2 años. Fue una cuestión de que, dada la dinámica que tiene y el trabajo que tiene hacer un reporte gris, bajo normas gris, tiene mucho trabajo, entonces por ahí, año a año, es muy poco lo que quizá uno puede ir mostrando versus el trabajo que implica. Entonces vamos haciendo cada 2 años estamos haciendo nuestro reporte y certificándolo. Y también, a través de nuestra medición que va en ese reporte. Esa es nuestra manera y cada cosa que decimos, cada paso que damos es eso. Y ahora estamos trabajando, todavía no hemos lanzado, pero la verdad que estamos, que nuestras metas sean basadas en la ciencia, Science Versus Target, que es muy importante. Estamos trabajando mucho en estos objetivos. Quizás antes los objetivos eran, bajemos un 15% de agua y consumo de agua, y lo hacíamos y trabajamos, pero la idea es que ahora todas esas metas estén basadas en ciencia. Justamente para ir cerrando, Marcos, me venía a la cabeza, porque aparte es una bodega que conozco, cada vez que visito Mendoza soy bien recibido por ustedes y agradecido, pero Trivento, Tres Vientos, ¿son vientos con triple impacto, podemos decir? Sí, ahora estamos recertificando bodegas, somos una empresa de triple impacto, eso por las hemos certificado empresas B. Esto está muy bueno. Lo que yo rescato siempre de empresas B es que uno pertenece a un ecosistema. Más allá de una certificación que te obliga a ir mejorando, realmente empresas B muchas veces nos ponen en esa situación. Y bueno, ¿y ahora qué mejoramos más? Porque hay que, cada vez que uno recertifica, tiene que lograr mejores puntajes. Creo que esa es una parte muy buena, que es mejorar y en cada uno de los aspectos le da el mismo peso a la parte social, ambiental, pero también lo que a mí me parece más interesante es el trabajo en comunidad. Creo que, bien lo dijiste en un momento, este trabajo de sustentabilidad, para que realmente sea consistente, sustentable a través de los años, tiene que tener un concatenamiento con otras compañías, con la parte gubernamental. Tenemos que hacer un trabajo que no quede a puerta dentro de la empresa. Exactamente, y justamente vos has hecho todo el camino y hoy estás al mando, estás a la cabeza de una bodega tan importante como Trivento, pero entendiendo que la alta dirección tiene que bajar políticas ambientales, políticas sustentables y el compromiso, no solo que ustedes tienen en Argentina, sino también a través de bodegas Concha y Toro en Chile. Marcos, muchísimas gracias, sé que la agenda es apretada, así que a seguir trabajando y nos vemos seguramente en el Sol Cuyano. Abrazo grande. Un gusto, nos vemos. Y era Marcos Jofré, CEO de Bodega Trivento, que nos contaba también, Melga, cómo desde otro lado, otra industria, mira su descarbonización, mira sus metas ambientales.